Pero ¿qué les parece si nos vamos ahora con Oscar Valdemar, quien, bueno, pobrecito, ¿verdad? Continúa en Acapulco y en esta ocasión nos presenta los sitios que visitar, actividades que se pueden realizar cuando vayan a este maravilloso lugar. Así es que vamos a ver qué sitios nos recomienda Oscar Valdemar. Vamos contigo. Muy buenos días, chicos. Pues yo sigo sufriendo un poquito aquí en el hermoso puerto de Acapulco, el sitio por excelencia para vacacionar en este verano. Mucho se ha dicho acerca de Acapulco y bueno, ya múltiples personalidades y personajes de la farándula internacional han estado en este lugar por toda la oferta y todo lo que se vive en este sitio. Pero vamos a conocer qué es lo que mantiene vivo a Acapulco. ¿Qué razón tenía nuestro querido Agustín Lara al inmortalizar Acapulco con la canción que le dedicara a María Bonita? Y es que Acapulco, la llamada bahía más bella del mundo, definitivamente tiene magia, la cual conserva a pesar de todos los bemoles que ya conocemos. Así que saca papel y lápiz para anotar estos lugares fascinantes en el bello puerto de Guerrero. Comenzamos el tour con La Quebrada, uno de los espectáculos más tradicionales y valientes de Acapulco. En La Quebrada podrás observar a los clavadistas aventarse al mar desde una roca saliente de 35 metros, sincronizando el oleaje, marea y viento para que al caer haya suficiente agua. Llevándose a cabo desde 1934, en la noche el espectáculo agrega antorchas para que se ilumine la caída. Además, es la sede del Campeonato Mundial de Clavados de Altura. Puerto Márquez. Rodeado de restaurantes en donde podrás disfrutar de un delicioso cóctel de mariscos, esta playa es ideal para pasar un día bajo el sol. Se recomienda sobre todo si estás acompañado de niños, ya que sus tranquilas aguas les permitirán bañarse sin demasiados riesgos, aunque por supuesto tomando siempre precauciones. En una enramada o dentro del agua, aprovecha la tranquilidad de esta pequeña bahía. Te recomiendo por supuesto ir a tomar el brunch al Fairmont, inigualable. En lo que respecta a hospedaje, te recomiendo muchísimo Mundo Imperial, pues tendrás todo en un solo sitio en la mejor zona de Acapulco, es decir, Punta Diamante. No solo cuenta con habitaciones, spa, restaurantes y bares, sino que encontrarás una alberca con oleaje artificial, terrazas de ensueño para ver los más bellos atardeceres, además de espacios de entretenimiento como lo es el Foro y el Centro de Espectáculos, los cuales presentan siempre una atractiva cartelera con las máximas figuras del espectáculo nacional e internacional. Esto es Acapulco al día de hoy, esperando por ti para plasmar un increíble recuerdo de vacaciones. Hazle caso a nuestro paisano Agustín Lara y acuérdate de Acapulco. Una extraordinaria oferta en hotelería, gastronomía, deportes y diversión es lo que tiene Acapulco. Así que no duden en visitarlo en este verano que todavía no termina. Yo voy a quedarme unos días más a disfrutar de este precioso clima en este hermoso sitio llamado Acapulco en el estado de Guerrero. Y mira, Oscar, sufriendo en Acapulco, ya agarró calorcito ya, a mí me falta un poquito de color aquí para no estar tan blanquita.